Bueno, gracias a todos por venir. Creo que no conozco a nadie. Entonces soy Michu. Actualmente vivo en Barcelona, pero estuve viviendo aquí. Soy originalmente de Pachuca. Trabajo para el research de Telefónica Movistar, que se llama Alfa. Es básicamente un moonshot factory, como Google X. Y nos dedicamos a hacer research en salud. Y también investigo un poco de FutureOS y llevo el meetup de FutureOS en Barcelona. Entonces hoy vengo a hablarles un poco de cómo se usa Rust en Fuchsia y algunas partes del sistema operativo. Ah, pero antes quiero hablarles un poco de la historia moderna de los sistemas operativos, porque no podemos hablar de qué es un nuevo sistema operativo de última generación si no conocemos los antecedentes. Y podemos comenzar con el más famoso de todos, Windows, que empezó realmente su trayectoria gigante con Windows 3.1 en el 93. Tenemos también Linux, que nunca llega el año del escritorio en Linux, pero afortunadamente ha dominado el mercado de los servidores y tenemos Android y todo, ¿no? Entonces, siempre intento poner este mensaje, que fue lo que cambió todo, cuando Linus Torvalds mandó el email a todo el mundo para que supiera que estaba creando un nuevo sistema operativo y que no era Minix. También en el 91. Next Step, en el 90, cuando le dieron fuego a Steve Jobs de Apple y se fue y creó un nuevo sistema operativo en los 90 que posteriormente pasaría a ser OS X, que se creó en el 2001 después de la adquisición de Next Step. Tenemos BOS, que fue muy revolucionario, sobre todo por el sistema de archivos que manejaba, lo que dio paso a los nuevos sistemas a los nuevos file systems que tenemos hoy en día. Realmente mucho del trabajo está basado en BOS, también a drivers de red y todo esto, hubo un gran avance ahí. Tal vez no es muy conocido, pero la idea detrás de BOS no era llegar a todo el público, era venderle el sistema operativo a Apple, que necesitaba un nuevo sistema operativo para sus máquinas. Entonces, BOS intentó hacerlo, sin embargo, Steve Jobs era mucho mejor vendedor que el CEO de BOS, y la cosa es que intentaron vendérselo a Apple, Apple estaba dispuesta a negociar. Sin embargo, quería bajar mucho el precio del sistema operativo. Big Inc. dijo que no, que iban a esperar mejor y una mejor oferta. Y finalmente Apple compró Next Step por mucho más dinero del que estaban ofreciendo a Big. Entonces, casualidades de la vida, tener mejores vendedores puede cambiar todo el panorama. Y mucha gente dice que tal vez estaríamos mejor si se hubiera adquirido BOS. Y ahora tenemos iOS 2007, que realmente sigue siendo Darwin. Darwin modificado para ARM. Realmente no hay nada nuevo, solo que lo usamos en smartphones. Lo mismo con Android. El kernel sigue siendo Linux, nada nuevo. Si nos damos cuenta, no ha habido como demasiado avance en los últimos 20 años. Realmente son las mismas bases, mismos sistemas operativos, un poco de tuneada por aquí y por allá. Pero 20 años, realmente tenemos los mismos. Los grandes ganadores. macOS o. Ahora tenemos Linux y Windows. Hay sistemas operativos por ahí, como muy bien dicho, para IoT o para, por ejemplo, los hornos de microondas, que se supone que es el sistema operativo más utilizado del mundo. Olvidé el nombre, pero es uno japonés. Es súper pequeño. Y en realidad no es Windows, pero bueno. Entonces conocemos Windows. Sin embargo, hace algunos años apareció este mensaje. Google nunca dio una noticia oficial. Sin embargo, crearon un nuevo repositorio en GitHub. Y existía este mensaje que decía Think Más Purple equals to Fuchsia. Y nadie sabía realmente qué significaba, sin embargo, liberó demasiado código. Y liberó cuatro capas. La primera se llama Zircon. Zircon es el kernel de FuchsiaOS. Y Zircon es un microkernel. Si vemos, por ejemplo, la cantidad de syscalls, actualmente son las últimas versiones de Linux y el kernel Zircon. Linux tiene 493 syscalls y Zircon 164. Además, Google contrató a los developers, que no son cualquier developer, estaba por ejemplo Travis, que fue uno de los primeros ingenieros en crear iOS, fue de las mentes más brillantes detrás de BOS, era tech lead o un ingeniero de los principales en Palm OS y después en Inferno. Tienen más gente que también estuvo trabajando en las primeras versiones de Android, entonces se esforzaron demasiado para traer el mejor talento posible. Algunas diferencias que tenemos en Zircon, a diferencia de otros sistemas operativos, incluso de Unix, es que en Unix todo es un archivo.
y en Zircon todo es un objeto. Y las, aquí tenemos algunos ejemplos. Un device es un objeto, un servicio, un socket, un directorio y un archivo. Todo es un objeto dentro de Zircon. Otra diferencia es que un nuevo proceso, por default, no tiene nada, no puede hacer nada. ¿Y cómo podemos hacer algo si cuando viene un nuevo proceso no podemos hacer nada? Utiliza el concepto de namespaces. Es un sistema operativo basado en capabilities. Entonces, los namespaces son lo que le abre las puertas a cualquier proceso de ejecutar o tener acceso a diferentes objetos. Abrir sockets, lo que veíamos anteriormente, acceder a un directorio, proveer algún servicio. Y esto le da bastante seguridad. Ha habido un research por parte de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos que le hicieron recientemente al kernel de FutureOS, y la conclusión fue que es demasiado seguro para la etapa en la que está de desarrollo. Tampoco tenemos un sistema de ficheros global. No necesitamos un chroot porque de todos los procesos están encapsulados como en un sandbox. Entonces, al no haber un file system global, tampoco tenemos el famoso punto punto para retroceder y hacer un montón de ataques que ha habido a lo largo de la historia usando el famoso punto punto para ir hacia atrás. ¿Y entonces? Está encapsulado. Entonces, por ejemplo, si tú quieres compartir algún archivo o alguna parte de los files que ve tu aplicación, se puede a través de las capabilities con namespaces. Pero por default, tu aplicación solo ve la parte que está asignada hacia sí mismo. No puede ver partes de otros sandbox y no hay forma de salir. Está es by design. Es como un parche como en Android o en iOS, que como que tengo que parchar para hacer sandboxing. Aquí es, sí, aquí es el sandbox by default. Tampoco hay usuarios. No existe el concepto de UID en el kernel. Si vemos procesos que están corriendo, no tiene ningún asignado un UID. Entonces esto es bastante interesante. Eso viene en capas más arriba, que no son del kernel, pero por default no existen usuarios. Otra característica que tiene muy interesante es que al ser de Google, Google ha aplicado muchas cosas que han aprendido a lo largo de los años en sus arquitecturas para mantener la monstruosidad de servicios que tienen con miles de millones de usuarios, y lo han llevado al concepto, lo han trasladado todo al sistema operativo. En este caso ya había mucha investigación, mucho research anteriormente, alrededor de intentar modelar como lo que tenemos ahora en microservicios a través de interprocess communication, pero por alguna razón u otra no se llegaba a un punto final, ¿no? Como que no se materializaba, solamente el research, no se llegaba a un producto como más usuario. En este caso, ellos lo llaman FIDL y es una capa de abstracción para IPC. Fuchsia Interface Definition Language. Y se ve, no es complejo como suena, si lo vemos aquí solamente una interfaz. Este es un protocol para un echo, solo quiero mandarle un string, puede un string y me va a mandar un response. Es como un ready, un hola mundo o algo así. Y me dice que algo lo va a exponer, no sé quién, no me interesa, solo sé que hay una especie de microservicio ahí atrás, solamente un servicio, pero lo podemos ver de esa forma para materializarlo en nuestra mente más fácil y que está dentro del sistema operativo. Hay cuatro modos de FIDL. Uno es Fire and Forget, que es como modelado en eventos. Mandas un evento y te olvidas de qué pasa, lo que interesa. Un Blocking Call, que estás esperando a que te devuelva algún response, aunque sea algo vacío, para saber que algo pasó. Un Callback y eventos. Pero lo interesante de todo esto es que aún si podemos proveer los cuatro métodos, realmente internamente todo es asíncrono. Solo que Fuchsia lo expone de cuatro diferentes formas para que para los programadores sea más fácil, porque no siempre es tan fácil manejarlo asíncrono. No, a veces es más fácil modelarlo con blocking calls o con callbacks. Entonces depende de la aplicación, es lo que más nos pueda servir. En Rust, en específico, todo es asíncrono. Ahí sí. Y si quieren acceder a los demás modos, bueno, ya con by default, pero también funciona. La siguiente capa se llama Garnet, y Garnet es la capa de userland. Ya no está corriendo en el kernel, está en userland y tiene herramientas básicas y servicios. Los lenguajes que soportan son oficiales, son estos cuatro. También viene mucho de la filosofía de Google, y por ahora solo tiene soporte para desarrollar componentes con Go, Dart, C++ y Rust.
Y aquí tengo algunos ejemplos de qué corre dentro de Garnet. Existe algo que se llama AMBER, que es Over the Air para colisiones, como lo que tenemos en nuestros smartphones, y se basa en la tecnología de Chromium. Se dan cuenta, Chromium es demasiado eficiente para actualizar, solo de pronto dices, ah, ya tengo una actualización, reinicia. Sin embargo, dentro de Fuchsia, teóricamente no será necesario reiniciar, aunque cambiamos el kernel, algo que ya es imposible con la mayor parte de las distribuciones de Linux. También ya lo tenemos en Fuchsia OS. Entonces, la idea es que se solvente un problema que existe actualmente con Android, que a veces tenemos el vendor, que aunque ya estamos en dos versiones más adelantadas, ellos siguen, por ejemplo, en versiones Android muy, muy antiguas. Y no llegan a colisiones de seguridad a tiempo, porque tienen que recompilar todo el sistema operativo, hacer parches para los drivers, etc, etc, etc. Como Fuchsia OS es muy modular, podemos actualizar diferentes secciones y sin reiniciar el dispositivo, que es lo interesante. Es demasiado seguro, porque la tecnología aquí está muy, muy probada de Chromium. Entonces, realmente, it just works. Es bastante bueno. Tenemos también, hecho con Go, algo que se llama NetStack. Este proyecto ya estaba open source antes de Fuchsia OS y se retomó para el sistema operativo. Realmente lo que hace NetStack es servir como una capa para desarrollar todo lo que tenga que ver con el networking sobre ella. Se hizo con Go porque Google tiene mucha experiencia en hacer cosas de muy bajo nivel con Go, aunque mucha gente cree que no es posible, pero Google sabe cómo hacerlo, sabe cómo hacer file systems, sabe cómo hacer este tipo de cosas y tiene algo muy potente para quien trabaje con Kubernetes que se llama GDSR, que realmente es una capa en userland para filtrar los syscalls que puedan haber desde Kubernetes hacia el kernel o hypervisor. Pues es muy interesante. Este es el file system para Fuchsia OS, existen varios. Esta es como una prueba que se hace y es demasiado pequeño. También lo usan para mucho tooling, por ejemplo, cuando hay que formatear una USB para intentar hacerla bootable y todo esto. Utilizan librerías de FTPs. El Package Manager también está hecho con Go. Todo lo que tenga que ver con infraestructura lo vamos a encontrar ahí. Sin embargo, hay cosas que también están hechas con Rust. Hay algo muy famoso que se llama DDK, que es el Driver Development Kit, y es realmente un metasistema o un framework para crear drivers para Fuchsia OS. Existe una guía muy extensa dentro de la documentación para quien sepa cómo crear drivers, para lo que sea, GPUs, para networking, para lo que sea. Y la guía es muy extensa en cómo se podrían portar desde Linux drivers existentes hacia Fuchsia OS. Actualmente ya hay algunos, por ejemplo, los drivers de Realtek, que realmente los tomaron como vienen directos de Linux. Incluso incluye la licencia que tiene que incluir de source code de Linux y hicieron algunas adaptaciones en base al DDK para poderlo usar en Fuchsia OS. Hay más drivers por ahí, hay unos que vienen en blogs, los clásicos de Intel, y realmente inicialmente eran solo para Linux, y el equipo de Fuchsia OS logró hacer este kit que es muy fácil de usar. Cuando vemos cómo se hacen otros sistemas operativos, si cómo se hace Fuchsia, realmente ha habido mucho avance en intentar crear una capa de abstracción mucho más sencilla de utilizar. Y han creado algo que se llama NetStack 3. No sé dónde cabe la versión 2, nunca la vi en mi vida. Pero también internamente dentro del proyecto hay gente que le gusta muchísimo Go. Por ahí está James Tucker, que era uno de los principales defensores de Go para manejar muchas cosas dentro de Fuchsia OS. Sin embargo, lo estuve como stalkeando en Twitter. Fue a una conferencia de Rust en alguna parte de Estados Unidos y la casualidad fue de que volvió de ese viaje y empezó a meter cosas de Rust en el código. Se empezaron a ver en internet los cambios y había nuevas tools muy pequeñas y estaban escritas en Rust. Después hicieron un documento como de referencia de por qué están intentando crear el nuevo NetStack en Rust en lugar de continuar el desarrollo en Go. Actualmente están en paralelo. Se sigue desarrollando cosas y parcheando Go en Go, en NetStack. Y está la versión en Rust, intentan hacer compatible para que no se pierda tanto trabajo y hay algunas cosas que quieren mejorar. Lo más interesante de este documento es que ellos dicen que están usando Rust para la versión 3 por el type safety, porque hay ocasiones en las que, por ejemplo, tenemos el problema de que tenemos IP versión 4 y IP versión 6 y cuando lo pasamos a cualquier función para hacer algo con la red en nuestras interfaces, en Go, lo tendrías que ver si tiene la longitud de IP4, IP6, hacer cosas raras. Y con Rust lo podemos hacer con generics o con la metaprogramación para que todo coincida exactamente con la versión IP6 o IP4. Y que el compilador
nos detecta bugs antes que el runtime. Identity, todo lo que tenga que ver con identidades se maneja aquí. Tiene que ver con autorizaciones, con manejo de identidades, no solamente de personas, pueden ser también servicios. Se ha hecho con Go. Bluetooth, actualmente corre sobre NetStack, está en Go, pero la parte de Bluetooth se ha manejado completamente en Rust. Todo lo que tenga que ver con pairing, autorización, todo esto, está hecho con Rust. Si quieren aprender cómo funciona realmente una implementación modo industrial en Bluetooth, les recomiendo ver esta parte del código. Muy interesante y tiene demasiados comentarios. Wi-Fi, también todo lo que tenga que ver con Wi-Fi, el pairing, cómo le van a hacer el handshake de claves, cómo se autentifica, todo está hecho con Rust. El CLI para conectar el Wi-Fi también. Fargo es como cargo, pero la versión de Fisher lo han llamado así porque Google maneja monorepos. Entonces era un poco difícil manejarlo con cargo y han hecho su wrapper que se llama Fargo. Nada fancy, pero ayudará al monorepo. Esto es muy interesante también porque están haciendo soporte para Wayland sobre Rust. Lo que intentan hacer ahora es que si querías correr FishOS tenías que tener un dispositivo soportado. Antes era solo Intel NUC. Bin2 es una placa de desarrollo, pero es muy cara, cuesta como 90 y algo dólares. Puede ser una placa que es como una rosca y es bastante caro. Y estaba una Acer también, que era un Acer Coach, y el Pixelbook. Por ahí se han ido agregando un poco más de dispositivos. Hay algunos que están en beta, otros que no podemos utilizar. Por ejemplo, el HomePod es realmente Astro dentro del código, es el nombre clave. Teóricamente se puede utilizar, pero tendría que ser como inversa, desbloquear el bootloader y poder instalar FishEye. Entonces, la idea de Wayland es que si tenemos soporte para Wayland, podríamos ejecutar Fuchsia dentro de un emulador. Y ya podríamos hacer más experimentos en nuestras máquinas. ¿Hay algún avance actualmente con esto? Utilizando el emulador de Android, que se llama AMU internamente, y ya es posible correr FishOS en el emulador. Si tienen alguna computadora como muy nueva que soporte una versión más arriba de la 1 para share memory en video, en GPU. Si tienen un NVIDIA nuevo o un Intel nuevo, seguramente lo soporte y podrían compilarlo. Carnelian es para hacer UI, pero el UI está, que es como para recovery de los equipos. No sé si han visto cuando entran al BIOS, que es una interfaz no demasiado bonita, o las antiguas que eran como gris o el fondo azul, este tipo de cosas. Se utiliza mucho Carnelian para hacer interfaces para modo recovery. Actualmente solo he visto código que está hecho para esto, y literal dice recovery. Entonces se puede hacer UI. Lo que me ha gustado es que es modo como Flexbox, algo parecido, y se puede hacer con Rust. Soporta botones, inputs, todo ese tipo de cosas. Pero para usuario final no es demasiado conveniente, a menos que estén trabajando a bajo nivel. Shy es un editor que el branding dice que es el editor para los próximos 20 años. Los core features de Shy es que debe ser demasiado rápido, pues cuando hacemos typing deberíamos obtener la respuesta mucho más rápido que cualquier editor que tenemos actualmente. VS Code es demasiado bueno para hacer eso, porque está basado en Electron, entonces el delay que hay entre que hacemos input hasta que vemos el resultado, el modo de consumo de batería, no es tan cool, aunque tenga muchos plugins. Entonces han intentado hacer un nuevo editor. El autor ya no está en Google, se ha salido, pero se liberó también como un proyecto aparte y se puede seguir manteniendo. En otras capas más arriba de FishOS tenemos soporte para un UI ya gráfico, entonces solo modo terminal. Si alguien está interesado en sistemas distribuidos, leer el código de Shy es bastante bueno para ustedes porque es de las pocas cosas ya como modo real que utilizan CRDT para manejo de conflictos. Entonces, si alguien sabe la teoría de CRDT y quiere ver algo ya demasiado real y complejo hecho con eso, esta es la a dónde ir. Todo lo que tenga que ver con telefonía también está hecho con Rust. Generalmente siempre se manejaba con C++ porque ya había muchas cosas hechas para eso. Para conectarnos con las antenas, para hacer el handshake de todo, para manejar diferentes protocolos, diferentes sistemas. Pero el equipo de Fuchsia decidió hacerlo con Rust y hacer que el código sea mucho más mantenible. Vienen un montón de protocolos como súper raros, pero hay existen los RFCs oficiales que han empezado parte por parte a trasladarlos a que sean compatibles con Rust. Después, alrededor de esta parte de telefonía, han hecho CLIs como, por
ejemplo, si uno quiere interfaz gráfica, hay forma de conectarnos a diferentes providers dependiendo del eSIM o del SIM. Por ejemplo, a Movistar, Telcel, lo que sea, utilizando Rust como código o CLIs. Hay otra parte que se basa en los gráficos, se llama S-Share. Es todo lo que maneja el rendering. Tiene render para estereoscópico, funciona bastante bien. Google, como no ha dicho nada oficial realmente acerca de Fuchsia, no se sabe realmente qué es lo que van a hacer con esta parte de gráficos. Sin embargo, suena interesante que tengan estos modos de render. La especulación es que van a hacer en algún momento algo que tenga que ver con realidad virtual. Pero por ahora no hay nada confirmado. La siguiente capa se llama Peridot. Y esta es la que causó más revuelo en los medios de comunicación, en blogs, de informática, en Twitter, en todos lados, porque es conocida como la capa de la inteligencia. Y es que Fuchsia OS, al ser un sistema operativo de última generación, cambia un poco el panorama de lo que veníamos manejando actualmente con muchos smartphones, que es lo que ahora la gente utiliza. Hay mucha gente que utiliza ni tablets ni laptops para hacer sus tareas diarias, solamente utilizan el smartphone. Estudiantes que no tienen acceso, que ya no quieren utilizar, le carga algo grande, utilizan los devices. Sin embargo, Fuchsia OS lo que propone es que ya no se base todo en apps, que se base en experiencias de usuario. Entonces, han creado lo que se llama The Modular Framework. En lo que se basa en Modular Framework es que tengas lo que necesitas en el momento en el que lo requieres. Suena como una frase muy de marketing, sin embargo, ya a nivel para nosotros como ingenieros en software, cuando desmenuzamos y vemos toda la documentación que hay alrededor de Modular, suena algo que es coherente. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, imagínense que estoy en mi casa, ya tengo Fuchsia OS en un futuro en mis devices y estoy viendo YouTube. De pronto mi device sabe que tengo que ir al dentista y me da información contextual para ir con ellos. Actualmente se puede hacer algo muy parecido con lo que tenemos, pero no está completamente integrado en nuestros flows. El siguiente paso sería, por ejemplo, ir al autobús, tomarlo, ir al dentista, regresar. Y si de pronto prendo la tablet, que me muestre YouTube por default en la sección en la que estoy viendo actualmente, en la que estaba viendo en mi casa. Y ya lo hago todo sin que yo tenga que intervenir demasiado. Modular Framework tiene también varias capas, bueno, varios conceptos. Uno de ellos es Entity, es como los entities toda la vida. Por ejemplo, mi contacto es un Entity, yo soy un Entity para él. Y todo lo que pueda ser identificable es un Entity. Y tienen un formato específico. Tiene agents. Los agents son componentes que tienen parte visual. Se encargan generalmente de proveer servicios al sistema. Por ejemplo, si quiero saber, si quiero tener, por ejemplo, un clipboard agent, es lo que se va a encargar de hacer el copy-paste. O sea, de guardarlo, tal vez tenga por ahí alguna lista de lo que estoy copiando y después poderlo pegar. Hay algo que se encarga de eso. No tiene que hacerlo en mi aplicación, todo por ella misma. Y Fuchsia OS se basa mucho en esto, en modularidad y composición. Un montón de servicios que interactúan juntos para dar una experiencia al usuario. Ellos llaman a las diferentes partes shells. Entonces, por ejemplo, hay una shell que se encarga cuando después de que inicia el sistema, hasta que se autoriza, hay un tipo de shell que solo hace esa parte. Cuando una vez que iniciamos la sesión, hay otra shell que sería con nuestro desktop, en el caso de laptops y en el caso de tablets y smartphones. Sería el launcher. Hay diferentes versiones. Antes había alguna que se llamaba Armadillo, que era para smartphones, otra que estaba hecha para tablets específicamente y otra para laptops. Y compartían componentes entre ellas, algunos, por ejemplo, el de laptop y el de tablet compartían diferentes componentes. Sin embargo, Google decidió eliminar casi todo el UI. El UI que había, lo quitaron. Y solo dejaron librerías base. Y la jerarquía es de shell a stories y a módulos. Ellos, como ya no manejan el concepto de app, manejan el concepto de stories. Y un story se compone de muchos módulos. Si se quieren imaginar cómo funcionaría, actualmente imaginen que yo soy un developer y quiero hacer una app que tenga un video de YouTube. Generalmente lo que voy a hacer es buscar alguna librería que me permite insertar el video. O si no tiene soporte, pues tal vez lo meto en un webview o algo que me permita a interactuar con él. Pero ahora imagínense que también quiero que al momento que estén viendo el video pueda mandarles a mis contactos, no sé, un chat, no de YouTube, sino por WhatsApp. Pues no hay forma de que yo pueda hacerlo como link, ¿no? No hay forma de que la interactividad se sienta natural.
Y además yo tengo que estar buscando los componentes, tal vez alguien más tiene en box, tal vez mi plataforma no está completamente soportada por los SDKs. O sea, esas cosas que suelen pasar. Con Fuchsia OS, todo lo que conocemos actualmente como apps podrían exponer los módulos que quieran que se compartan entre diferentes stories. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una aplicación de YouTube y tiene un player de YouTube, yo podría invocarla para que se ejecute exactamente como si fuera parte de mi app. En lugar de que cambie de una aplicación a otra, sería un módulo que se acopla a mi módulo principal, que sería, por ejemplo, un listing de videos random que yo haga, podría acoplarlo directamente con el player de YouTube, con el original, sin que cambie de aplicación. Yo lo vería como una transición sobre la misma, sobre el mismo story. Lo mismo si quiero invocar, por ejemplo, la lista de contactos, tal vez para compartirles el link de YouTube, podría ser otro módulo que se ejecute dentro de la misma story. Lo interesante es que el shell soporta múltiples stories. Entonces puedo tener una lista de módulos que están corriendo para proporcionar una experiencia y múltiples veces lo mismo. Entonces vamos un paso más allá, ya no son apps monolíticas, sino modulares. Por eso se llama de Modular Framework. También tiene una capa que es como un file system distribuido basado en proveedores de cloud. Actualmente solo tiene soporte para Google Cloud y utiliza Firestore para manejar la sincronización de datos en diferentes devices, pero está abierto a tener múltiples providers. Utiliza los FIDs, entonces si por ejemplo los ingenieros de Azure quieren darle soporte, pueden hacerlo, AWS también puede hacerlo, quien quiera puede hacer su propia capa para soportar Layer. Solo tiene que seguir la interfaz. Lo interesante es que nos da una capa extra de privacidad. Imagínense que por alguna razón yo tengo algún contacto y no quiero que se haga el storage en el cloud. Actualmente solo tengo dos opciones: lo hago en mi SIM o lo mando a Google o a Apple, ¿no? O si estoy con Xiaomi, que me piden los chinos. Es lo que hay. Con Ledger, por ejemplo, los agentes pueden hacer storage de información y sincronizarla de punto a punto a través de Ledger, pero no necesariamente hacer storage en el cloud. Esto significa que si yo guardo una información en mi device y quiero sincronizarla con otro device que tengo, tal vez en la piscina o en algún otro lado, solo va a transitar la información de Ledger, pero no necesariamente tiene que hacer storage, solo sincronización. También tiene manejo y resolución de conflictos. Utilizan algunas partes de CRDP y algunos otros protocolos para sistemas distribuidos para manejar las inconsistencias entre los datos. Hay un documento muy, muy, muy grande, si lo quieren revisar, sobre cómo se hace internamente, y da para como para una charla o dos o tres. Es bastante, bastante extenso. Pero es muy bueno saber que existe y que siempre podemos tener la información donde la queremos cuando la necesitamos. Y la última capa es llamada Topaz. Es la capa de UI. Todo el UI está escrito en Flutter. Tal vez ahora ya han escuchado de Flutter porque este último año en Google I/O ha tenido bastante relevancia. El año pasado ya se veían algunas cosas, intentaba hacer que la comunidad intentara adoptarlo, pero realmente Flutter inició por Fuchsia OS. Entonces ahora han dado soporte para Android, iOS, y la idea es que cualquier cosa que tenga una pantalla pueda tener una interfaz hecha con Flutter. Eso significa que si tienen un refrigerador inteligente con la pantalla, en algún futuro podría utilizar Flutter. También, si tienen algún auto con una pantalla, podría soportar Flutter, lo mismo en el smartwatch. Si quieren, hay unos experimentos por ahí para utilizar una Raspberry Pi y ponerle una pantalla y que también soporte Flutter. Y todo debería ser demasiado, demasiado smooth. Entonces, la fluidez de los sistemas debería ser demasiado, demasiado cercana a nativo. El management de la sesión también está en la capa de Topaz, que están por la parte de UI. Cuando entran, podemos tener diferentes providers. Actualmente, soportaba la última vez que vi el código Spotify para hacer la autentificación, soportaba Google y no recuerdo qué otro provider soportaba. Lo mismo de siempre, como es súper modular, podemos hacer nuestros propios providers para nuestra propia infraestructura o alguna de terceros como Facebook, Twitter, GitHub, lo que sea. La infraestructura para correr todo lo que tenga que ver con Fuchsia OS está escrita en Go. Go es muy bueno para infraestructura. Entonces, todo lo que se necesita el equipo de Fuchsia OS
para llevar el desarrollo de Tío Chávez está escrito en Go. Con esto me refiero, por ejemplo, a los autorollers. Ellos utilizan Jira para manejar todo lo que tenga que ver con code reviews. O sea, cuando hacen algún code review, el plus two, hay un autoroller que se encarga de correr todos los tests, que son demasiados, demasiados en la infraestructura de Google, pero hay una pequeña diferencia. Google internamente usa Bazel como su build system. Como quieren que PhishOS sea como más cercano, como utilizar herramientas que utilizamos más los developers, han cambiado esto y han utilizado Ninja para build system actualmente, y para correr los tests utilizan Swarm, Docker Swarm. Entonces lo que hacen es, corren Docker Swarm en un montón de máquinas, hacen spawn de los jobs para correr los tests y luego hacen el fan out y fan in para recolectar todos los datos. Entonces, todo lo que tenga que ver con infra. Muchísimo. Han utilizado también mucha infraestructura de Skia, que es el render engine detrás de Flutter y de Chromium. Y esto no sería una buena talk si no podemos ver algo que podría, que nos muestre algo interesante. Eso está hecho con Go para demostrar cómo sería la implementación del FIDL que les mostré al principio, que era un protocolo. Realmente estamos recibiendo un puntero a un input y un output, lo mismo. No le puse nada, muy fácil. Y aquí es como iniciamos un servicio. Actualmente se está cambiando porque la definición se llamaba CMX. Ahora se llama CML y es un formato un poco diferente para especificar qué se hace. Pero bueno, aquí solo registramos el servicio, como lo pueden ver, y lo inicializamos. Eso es todo. Lo que más me gusta de esto es que podemos utilizar los cuatro lenguajes principales para implementar FIDL. En este caso es Rust. El equipo de Fuchsia utiliza la última versión del último commit. Siempre está como el último, del último, del último de todo. De librerías, de Rust, de Go, siempre están en lo último. Entonces utilizan, ellos han utilizado la versión 2018 desde que apenas empezaba, siempre lo han utilizado. Y aquí es como se vería un cliente que utiliza el FIDL. Aquí tiene una URI para acceder al servicio. Ven aquí en la terminación CMX, que es la definición del servicio. Y lo registramos, bla, 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 hacemos todo el launcher y podemos conectarlo aquí con nuestro safe-load y esperamos un response. Como decíamos inicialmente, un proceso por sí mismo no puede hacer nada, entonces necesita tener un namespace. Así es como declaramos la parte del server. Declaramos que es un programa, tenemos un binario, esa es nuestra ubicación. Y en nuestro sandbox no necesitamos nada realmente. No vamos a abrir sockets, no vamos a utilizar el network, no vamos a crear cosas en un directorio. Viene vacío. Y para el cliente, lo mismo, tenemos nuestro binario. Y tenemos en el sandbox, pero vamos a ser ejecutados el launcher, ¿cierto? Entonces tenemos que tener acceso al launcher y a nuestro FIDL. Lo que le dice es que hay un FIDL que ha sido especificado en esta UI y hay algo que lo va a implementar. ¿Qué? No sabemos, pero luego lo vamos implementando. Lo tenemos accesible. También otra cosa interesante es que un componente puede ser ejecutado solamente una vez por shell. Si tuviéramos, por ejemplo, un sistema multikiosco con un solo device, podemos ejecutar el servicio dos veces. Si tenemos dos kioscos, dos veces. Y el lifecycle del sistema lo maneja internamente Fuchsia. Hasta que nadie, generalmente, hasta que ya nadie ocupe el servicio, lo mata. Hay algo que se llama Puppet Master que se encarga de eso, que es el que verifica. Cuando le mandamos a llamar con el FIDL la ubicación, que sería esto de aquí atrás, de quién es el responsable de ejecutarlo, hace el spawn, si es que no está vivo, y entonces le manda la información que le tenga que mandar, está el response, y si no hay nadie que lo ocupe, lo mata. Hay diferentes políticas que se ocupan. Entonces, bueno. Líneas de código. Inicialmente se empezó mucho con Go. Teníamos 75.400 líneas, es la última información que hay del último commit hasta ayer. Voy a tener un poquito hoy. 75.000 líneas aproximadamente, realmente de PhishOS como tal, para las capas que vimos anteriormente, más la infra. La infra son un montón de repositorios porque vienen de muchas. Recuperan cosas como de Chromium, recuperan cosas de Skia, de infraestructura. Entonces, bueno, un poco difícil de contemplar, pero realmente
están en otro proyecto y son folks, o se les añaden cosas. Y en Rust, vemos que ha incrementado exponencialmente el uso. 330.000 líneas. Entonces Rust ahora es muy, muy importante dentro de Fuchsia.js. Eso da a entender, junto con otras conversaciones, que Rust está tomando demasiada relevancia dentro de Google. Si alguien ha seguido el blog de ingeniería de Google, se darán cuenta que los lenguajes principales dentro de Google eran solo C, C++, Go y Python. Ahora tal vez en algún futuro próximo podrán agregar Rust. Y eso es todo.